Lo que pasa es que yo le meto ese mojito ahí para terminarle a ustedes, pero eso es... Oye, pero... Uno le mete un mamo para terminarle. ¿Quién era donde aprendió a tocar este? Yo estoy de muchachito jodiendo con esto, mano. Nadie lo enseñó, usted mismo se puso a... Oía mi radio, yo mismo. Pero había en la familia suya alguien que le daba. Sí, a ver, nosotros se arregla, eso arregla. Había una hermana mía que se tocaba tambora, un poquito. Ajá, de nacimiento y eso. Y uno tocaba guira. Sí. Y nos fuimos por ahí. ¿Cuántos años tiene usted en eso ya? Yo tengo 50, mano. Ya, no, señor, no, tocándola. No de edad. Ah, tocando como 35 años. Como de 30 a 35 años. Eso, señor. Sí, contento siempre. Y en la música. Así es. Sí. Ellos había un chamaco que tocaba la guitarra allá y de que le jalaban la mujer, ¿verdad? Y había otro que dijo: esa la termina tú a que sea con media cuerda esa canción. Si le estaban bailando a la mujer. Él iba a decir: ¡pa! Y rompí una cuerda. Y había otro tío que decía: esa termina tú a que sea con una cuerda. Lo que pasa es una cosa, que eso no es para todo el mundo. Eso, da eso, eso paseo. Eso, vea, eso hay que saberlo. La mona no quiere.
aplauso. Un aplauso para la cosa. Déjame la vaina, que me no, pero me voy a buscar, se acabó. Me voy a buscar otro. No, oye, ¿de quién es el Freddy? Pues ese instrumento es difícil de tocar, hermano. 20 años te voy a aprender un chingo. Yo no aprendo. 10 años no aprendo yo ahora. ¿Cuánto me tocó? 10 años aprendo yo. Más fácil,